contame un poquito acerca de esta cuarta edición de la Copa Comodoro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, esta Copa empezó en el año 2015, empezamos a hacerla. Esta es la cuarta edición que estamos haciendo, el cuarto torneo. Fuimos creciendo a poquito, la verdad que fuimos intentando de ir sumando escuelas, de la manera de que nosotros salimos a competir afuera, a diferentes ciudades, diferentes escuelas que organizan torneos, ellos te devuelven la visita, así que bueno, esto por ahí es el fruto de lo que hemos competido el año pasado y hoy tenemos toda la devolución de estas escuelas que han venido devolviendo la visita que le hemos dado, ¿no? Así que bueno, es un trabajo que se lleva de a poco, que cuesta mucho, que lleva mucho trabajo, pero que la satisfacción nuestra es poder ver nuestros chicos que se inculcan dentro del deporte, que pueden compartir experiencias con chicos de otras ciudades. Así que bueno, es un trabajo duro, pero satisfactorio para nosotros. ¿De qué lugares han venido? Porque bueno, hay concurrencia de la región y también de otros lugares. Sí, han venido tres escuelas de Puerto Madryn, una escuela de Las Heras. Han venido escuelas de Buenos Aires, la verdad que bastante concurrido de diferentes localidades. De la escuela de Puerto Madryn, contame bueno, un poco acerca de esta presencia aquí en esta cuarta edición de la Copa Comodoro. Bueno, la verdad que contentos porque vemos que el torneo crece. Eso habla bien del profe Adrián Cid, que está trabajando de una manera muy seria. Y bueno, otra vez volver a Comodoro después de muchos años. Antes Comodoro era como la capital de las artes marciales abiertas. En los torneos se convocaba mucha cantidad de gente. Poco a poco se fue perdiendo, la verdad que no sé bien por qué, pero ver que resurge, ver profesores que conozco de cuando yo era chico y siguen hasta el día de hoy, te da muchas ganas de venir. Nosotros vinimos con un grupo muy importante de competidores. El año pasado estuvimos también, así que este año con una muy buena expectativa con respecto al torneo, ¿no? Contame un poco acerca de esta integración que hay por parte de diferentes disciplinas, porque es un torneo de Kung Fu, pero hay de karate, de taekwondo, de otras disciplinas. Sí, bueno, este torneo tiene la modalidad de ser abierto, entonces se dividen en formas chinas, coreanas y japonesas, y la parte de combate se unifica en un solo reglamento. Así que bueno, es muy habitual que hayan torneos abiertos en distintas partes, pero como te decía, acá en Comodoro se había perdido mucho eso, así que ahora está resurgiendo otra vez. Y la verdad que son torneos que mueven mucha gente, hay mucha camaradería, hay competidores que nos encontramos acá en Comodoro. El próximo fin de semana estamos en Madryn, en un evento que hago yo, en un nacional también. También nos encontramos en Buenos Aires, en distintos torneos abiertos que se desarrollan a lo largo de todo el país, así que siempre estamos encontrándonos y la verdad que hay un muy buen clima, ¿no?